Bueno, nunca he hecho un vídeo así, vale, lo voy a hacer sin cortes y todo el rollo. Más que nada voy a hacer este vídeo para que sepáis el motivo por el que me ha maneado, porque veo que mucha gente se lo está inventando. Muchísima gente dice que enseña el pito y me ha maneado por eso. No enseña el pito, ¿vale? No se ha visto ni el pito ni nada, no me ha maneado. Por eso me ha maneado por otro motivo, que bueno, como ya expliqué, la última vez que me banearon fue permanente. Fue porque, bueno, brevemente, no lo voy a decir, que básicamente le dije de todo a un chaval, me pasé, ya no lo he vuelto a hacer, obviamente. Le dije de todo en caliente porque estaba jugando y obviamente pues jugando pues te puedes calentar un poco más y puedes decirle de todo a un chaval, obviamente. No iba a hacer ni un 1% de las cosas que dije, pero vaya, que eso. No he vuelto a decir nada parecido ni tal, porque fueron 3 meses para mí jodidos y todo el rollo. Porque obviamente llevo trabajando de esto desde los 16. Bueno, no trabajando, pero sí que en plan dedicándome a ello. No se hace cualquier. O sea, no se hace otra cosa. Entonces, fueron 3 meses de estar así, quieto jugando o estar así mirando al techo, porque encima era, o sea, fue cuando todo lo de COVID, los inicios y todo el rollo, y fue un poco, literalmente, me banearon y a la semana pusieron cuarentena. Pero bueno, lo que puedo decir es que no me han baneado por el motivo que me habían baneado, sino me hubieran baneado permanentemente y pues obviamente no estaría haciendo este vídeo. Me han baneado por decir una palabra que traducida en inglés es muy homófoba, pero niveles muy tochos. Y me han baneado por homófobo, cosa que yo en mi vida he discriminado a nadie. Yo soy muy de ir a mi bola en todos los aspectos de la vida y me da igual cualquier cosa, o sea, literalmente me da igual. Entonces, me han baneado por eso, por decir esa palabra. Y mucha gente, es lo que digo, mucha gente se está inventando que me han baneado por otra cosa, cuando no, simplemente estaba en directo, dije esa palabra, alguien me reportó, Twitch en general lo vio y me banearon, sin más. O sea, me banearon a mí porque estaré en el punto de vista más, o sea, estaré más en el punto de vista de Twitch y todo el rollo, porque como me quitaron un ban que en teoría era permanente, pues estaré más en el punto de vista. Pero esta palabra literalmente en España es como si dices tonto a alguien, no sé, en plan de colega, además porque lo dije de colega, ¿eh? Es como si dices a tu amigo tonto, no sé, pues lo mismo. Y también lo dice muchísima gente y solo me han baneado a mí. Bueno, han baneado a 10 personas más, a partners, aparte de mí, pero vaya, que no me voy a meter en ¡ay, me han baneado! Si me banean a mí, te tienen que banear a ti. No, simplemente me han baneado a mí por decir una palabra. Si alguien partner está viendo esto, o afiliado, o que haga streaming, no digáis la palabra. No la digáis, porque si os reportan para banear. A mí me han baneado 7 días sin nunca haber tenido un ban ni parecido a este, que en teoría si hay distintas razones por las que te pueden banear. Y si te banean por una de las razones son primero 24 horas, si te banean por la misma son 3 días, si te banean por la misma es una semana. A mí directamente me han baneado una semana por decir una vez esa palabra, pero bueno. Luego os digo que voy a tener más cuidado, no voy a decir esa palabra. Una vez más os digo que yo no soy una persona como por la cual me han baneado. Y nada más. No estoy en mi casa. O sea, no estoy en Madrid, estoy en Barcelona unos días y todo el rollo, porque estaba rayado, obviamente, por todo el tema. Y ya voy a volver a los streaming. La semana que viene es la FNCS, ya empiezan las competiciones otra vez. Voy a tener el canal, voy a streamear todo lo que, o sea, literalmente todo. Y nada más, simplemente quería subir este vídeo para deciros el motivo. No para pillar visita ni nada, me suda la polla la visita. Simplemente para que no digáis que me han baneado por enseñar el pito. Porque es que suena gilipollez, porque no sé por qué suben a TikToks cosas mías como lo de Softime, que dicen, no, Marquilobuna tiene Softime, no sé qué, pilla millones de visitas, porque el puto TikTok se viraliza hasta una gilipollez. Y subieron de que había enseñado el pito y todo el mundo en los comentarios por redes, te han baneado por enseñar la polla. No,
No me maneo por eso, chaval, me maneo por esto. Y también mucha otra gente me dice, te lo mereces, no sé qué, no sé cuánto, debería ser permanente. Bro, no sabes por qué me han maneado. Cierra la puta boca. Y nada más, amigos, no sé hacer un vídeo de esto, así que si es algo feo, no es mi culpa. Paz.